Xabier Mitxelena eta Igor Unanuerekin. Bueno. Benxe? Eskerrik asko. Ni esker. Arratsaldeon. Bueno, ser el último siempre tiene ventajas, ¿no? Pues porque se ha contado casi todo, se ha dicho casi todo. Y además yo creo que tenemos la suerte de que, como ya llevamos 18 años en el ámbito de la seguridad, podemos hacer un resumen de todo lo que se ha contado durante esta mañana y esta tarde y de lo que tenemos que hacer de cara al futuro, ¿no? Hace 18 años Igor era casi un junior, yo era pues el punto intermedio, pues el emprendedor, y teníamos una persona que era un visionario que realmente, bueno, pues aparte de tener muchos años, pues era una persona que tenía experiencia, ¿no? Yo ya soy mayor, es decir, yo ya he pasado pues, al siguiente estadio, Igor también está en el punto intermedio. Y entendemos que tenemos que aportar la siguiente generación un pilar más de lo que tenemos que hacer todos en la parte de seguridad, ¿no? Viendo pues un poco el foro, aquí hay muchos de los, por los últimos 18 años que hemos vivido juntos, mucha gente que se ha criado en ese 21SEC, gente que se ha formado con ese 21SEC. Es decir, yo creo que hemos sido innovadores y emprendedores en el ámbito de algo que llegaba y que cuando dimos la primera conferencia se empezaba a hablar de Internet, ¿no? O sea, yo creo que nosotros empezamos en Internet del año 94-95, entendimos el año 99 que había cosas muchísimo más importantes que intentar cambiar lo que era el ciclo de las empresas y entramos en el mundo de la seguridad. Entonces, hace como un año, y os contaremos la historia, hubo pues, un evento importante en el que nos pusieron colorados a todos y dijimos, es el momento de dar el siguiente paso, ¿no? Entonces, bueno, estamos creando otra sociedad, estamos emprendiendo desde dos mundos diferentes, hemos estado juntos hasta hace 5 meses, Igor no me quería más, yo creo que ya pues está cansado de uno que está siempre diciendo lo mismo. 18 años son muchos años. Y lo que pensamos es, ¿dónde está la siguiente generación? Si falta talento, si falta realmente rendimiento, si no somos capaces de entender lo que pasa en la red, lo que tenemos que buscar es acotar el ciclo de cómo podemos defender y cómo podemos anticipar cualquier tipo de incidente, ¿no? Y queríamos poner un nombre que tuviera sentido. Los que nos conocen de aquí saben que siempre, cada vez que hemos puesto un nombre, una herramienta, si no está la I de Igor y la X de Xavier, está la M de Michelena y la U de Unanue, ¿no? Entonces, bueno, pues al final, después de ver pues un montón de nombres, hemos creado pues un proyecto que se llama CyberTix. Y CyberTix tiene tres ejes. Uno es la T del talento. Yo creo que se ha hablado del talento durante todo el día. Creo que es la clave del futuro. Tenemos que cuidar el talento, tenemos que crear el talento. La I de Igor es inteligencia, es decir, él es un hombre inteligente que tiene muchísima experiencia en este ámbito y que nos tiene que aportar la capacidad de mejorar los procesos de negocio dentro del ámbito de la seguridad. Y la X de Xavier, de experience. Alguien que ya ha cumplido 50, que ya muchos años en esto, lo que tiene que aportar es la experiencia. La buena noticia que no nos ha dado antes Alex es que los de 50 también tenemos capacidad de trabajar pues, en este momento, ¿no? Hace ya unos cuantos años, en la época de vacas gordas, nos prejubilaban a los 49-50. Bueno, pues yo he tenido la suerte de que no me tocaba entonces y ahora voy a seguir trabajando. Entonces, ¿qué es CyberTix? Pues es un proyecto que surge de dos personas que llevamos muchísimo tiempo en este ámbito y que intentamos hacer un resumen de lo que nos ha pasado en los últimos años. En los últimos 120 años, yo no llego pues, a los conceptos de John Lyons, no he visto el carro, no llegué pues, a ver las mulas con el tema, entonces digo, en los últimos 120 años hemos cambiado nosotros el mundo, hemos revolucionado el futuro. La capacidad nuestra es que empezamos en el telégrafo, seguimos con el tren, nos metimos en los entornos aéreos y hoy estamos en infraestructuras que no sabemos ni qué hacen ni qué tienen. Estamos en el siglo XXI, ¿no? Y cuando hablamos, y es un concepto del Congreso, de las revoluciones, hemos hecho 4 revoluciones en estos 120 años desde el ámbito de cómo podemos mejorar nuestra vida. La revolución del vapor, la número 1, la 1.0, la de la electricidad, la 2.0, es decir, mejorar las condiciones de vida, la de la transformación con el petróleo, los hidrocarburos ha salido que es un concepto que está perdiendo peso y que va a tener por detrás el grafeno, y por último, la información. La revolución 4.0 se llama información. Ha salido el tema del dato, yo creo que lo ha dicho Jorge, es decir, la clave de todo lo que estamos haciendo ahora es cambiar los negocios. No estamos informatizando los negocios igual que en el año 90 o a principios del 2000, estamos cambiando los negocios, cambiando la forma de pensar. Hemos sido capaces de informatizar y de automatizar nuestras fábricas, pero hemos seguido haciendo los mismos productos. Y siempre hemos estado ligados ¿a qué? A las personas, a los procesos y a las tecnologías. Es decir, al final, el valor que teníamos tenía activos físicos, ¿no? Durante los últimos años hemos cambiado los activos físicos de las compañías a los activos digitales. El mayor valor que tiene hoy en día nuestra organización se llama sus datos. Por eso nos están convenciendo de que tenemos que cambiar y que nos tenemos que transformar. No seré yo quien diga
que vamos a transformar la tecnología. El problema es que hemos ido transformando la industria y ahora nos está revolucionando la tecnología. Es decir, nosotros hemos creado revoluciones que ahora se nos echan encima. Y cuando nos empiezan a hablar, y llevamos los consultores y llevamos las empresas del Big Data, del IoT, de blockchain y demás, nos volvemos absolutamente locos, no entendemos casi nada y sabemos, y desde la parte pública se impulsa realmente, que tenemos que dar un paso adelante. Entonces, ¿cómo hacerlo, no? Yo creo que la clave de esto sería todas estas ideas que tenemos desde el punto de vista empresarial, todo lo que son los nuevos escenarios en los que queremos competir, los metemos en una máquina y que nos dé la solución. Eso sería lo ideal y es lo que cualquier emprendedor de una empresa pequeña desearía, cualquier empresario que está dirigiendo pues, una pequeña pyme desearía. Desafortunadamente no es así. ¿Dónde estamos hoy? Cuando empezábamos nosotros en el año 99, había que explicar muchas cosas. Pues había que poner símiles. Lo que era el robo físico de un banco, lo que era el robo lógico. Hay una estadística que dice que en el año 2008, físicamente, en Estados Unidos se robaron 15 millones de dólares. Digitalmente, 2.000 millones de dólares. Físicamente, 3 muertos. Digitalmente, 0 muertos. Ese es el cambio de paradigma. Realmente, en los últimos tiempos hemos visto incidentes como el de Equifax, que le han costado el puesto al director general, al CEO, al responsable de informática. Es decir, estamos en un mundo que nos va a obligar a cambiar pues, a la forma de hacer y a la forma de pensar. WannaCry nos impresionó. O sea, probablemente ha sido pues, el ataque más tonto de los últimos años desde el punto de vista del origen. Pero los hábitos que tenemos de no hacer las cosas hacen que al final tenga pues, un impacto diferente, ¿no? Yahoo perdió pues, 1 millón de cuentas, 3.000 millones de cuentas. Es decir, al final, los datos son la clave, la gasolina que tenemos hoy en todos nuestros negocios, ¿no? Y a mí me gusta hablar más que de ciberseguridad, de ciberinseguridad. Los costes de ciberinseguridad en el 2021 serán de 6 trillones de dólares. Las inversiones que se hacen son de 80.000 millones de dólares. Es decir, no estamos invirtiendo suficiente. Cuando yo trabajé en calidad, también tuve la mala suerte de empezar en calidad cuando nadie compraba calidad, o sea que me ha tocado ser casi el párroco de la zona. Es decir, cuando yo empecé en calidad, nadie compraba la calidad, pero cuando la gente empezaba a cobrar, decía, ¿qué ventaja competitiva tiene esto en mi organización? Los costes de la no calidad eran superiores a las inversiones que hacíamos directamente por fabricar bien las cosas. Así que la seguridad va a ser un concepto de fabricación correcta, ¿no? ¿Dónde empezamos Igor y yo con esto? Pues en WannaCry, el mayor ataque de los últimos años, ataque global, afecta a todo el mundo, sale la prensa, sale Internet, 600.000 noticias hablando en menos de 4 horas de cuál era el impacto, el incidente y demás. Pero lo más crítico de esto es que muchas de las empresas que habían invertido con nosotros, con otras empresas en la parte de seguridad, estaban desconcertadas. No entendían ni el origen del problema ni el resultado del problema. Con lo cual, hubo compañías que dijeron, apago las máquinas y por lo menos sé que no me pasa nada. Apagar las máquinas en una industria supone un coste importante y ha habido muchas industrias que por desconocimiento, por riesgo y por no tener claro si va a tener impacto o no, tuvieron que apagar las máquinas. Así que en el sector, que es un sector importante, se han dado casos bastante más graves que estos durante los últimos 12 años, 15 años. Yo me acuerdo que cuando estuvimos en una conferencia internacional, los australianos sufrían ya incidentes de ciberseguridad en las infraestructuras de aguas y otros en el año 2000, 2001, 2002. O sea, que es algo que ya estaba encima de la mesa, aunque no se comunicaba, ¿no? Pero lo peor fue esto. Lo peor fue que llegó WannaCry y 346 organizaciones, 5.000 personas, levantábamos la mano diciendo, ya sé cuál ha sido el problema, ya te mando pues, un informe del problema, ya te doy una solución del problema. La percepción que tiene el cliente es, después de visto, después de analizado, lo que estoy recibiendo desde el punto de vista de la seguridad no es lo que necesito, sino que tengo que tener otro perfil absolutamente más avanzado, ¿no? Y luego la parte pública, es decir, hablaba de Incibe, ahora tenemos 2 centros de ciberseguridad. La experiencia que tenemos nosotros es que no podéis tener 5 lugares que te informen de lo mismo, ¿no? Afortunadamente, otra vez, Europa se está moviendo, se ha hablado de lo que es la famosa iniciativa de la CPPP, la de EXO, pero también se ha hablado de que llegan las normativas. GDPR, que a partir del 25 de mayo nos va a afectar a todos los directores generales, pero también la ley NIS, que dice que solo puede haber un punto de contacto cada vez que haya un incidente como tal. Alguien tiene que gobernar y gestionar directamente esto. Lo que no puede ser es que exista el CNI, INCIBE, CNEPIC, mañana el Centro Vasco 1, el Centro Vasco 2. Es decir, de alguna forma nos tenemos que coordinar y tenemos que ser capaces de colaborar. Voy a ir rápido porque si no Igor me va a echar fuera. Vale. Lo que está pasando lo sabéis. O sea, yo creo que leéis los periódicos todos los días y todos los días tenemos 3 o 4 noticias que afectan directamente a los incidentes. Pérdida de datos, ataques, ransomware, malware. Es decir, yo creo que el escenario lo tenéis claro, lo tenemos claro, ¿no? Y lo que se está perdiendo durante los últimos años también. Los millones de cuentas que han salido, Ashley Madison, un concepto de personas, el tema de la PlayStation, pues un concepto de usuario. Es decir,
eso tiene un coste y tiene un impacto especial en cualquier tipo de compañía. Equifax bajó un 25% en bolsa el día 1. Equifax ha perdido un 30% de sus clientes. Es decir, las brechas de datos, las pérdidas de datos, tienen ese modelo. Ha dicho antes Alex que en este cambio de lo que es pues, el entorno poblacional vamos a ver chinos dentro de una piscina. Nosotros llevamos mucho tiempo viendo chinos dentro de nuestras organizaciones. No sabemos cuántos, pero son muchos. Entonces, lo que tenemos que entender es que también tenemos activos en las empresas que debemos proteger. Entonces, los chinos que estarán en la piscina llegan ahí porque nos habrán robado, entre comillas, la propiedad intelectual de nuestras empresas y habrán hecho crecer directamente sus negocios, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos? Estamos en el ciberespacio. Está la parte pública, yo creo que falta la siguiente parte pública. ¿Quién gobierna el ciberespacio de hoy? ¿Quién gobierna nuestras vidas? En el ciberespacio mandan los grandes, Google, Facebook, Microsoft, etcétera, tienen nuestros datos, manejan nuestros modelos, nos condicionan el formato de vida y unos cuantos países que han entendido que no hay gobernanza y que pueden estar ahí. China, Rusia, Estados Unidos, hasta Corea, es decir, el ciberespacio, que es donde tenemos que defender nuestro perímetro, porque yo cuando veo una empresa que tiene un perímetro con cámaras, sabe lo que está defendiendo. Cuando ve una empresa que tiene gente que protege a sus ciudadanos, a sus trabajadores, sabe que son físicos. Pero ¿quién defiende al ciudadano digital? ¿Quién defiende al trabajador digital? ¿Dónde está mi perímetro? Bueno, yo creo que la clave es, de cara al futuro, cómo somos capaces de generar una identidad digital única. Yo creo que la clave del futuro es trabajar en tener un único concepto dentro del entorno de la red. Y un ejemplo que pongo, ¿cómo estamos actuando? Como siempre, ¿eh? Hemos vivido muy bien, todo va muy bien, hemos pasado del carro al tractor, vamos en tractor, competimos contra actores. Es decir, pues en este ámbito de lo que tiene que ser el delito, el ciberdelito, entendemos que los demás tienen las mismas herramientas que tenemos nosotros, nada más lejos de la realidad. Llegan los coches rápidos, es decir, el cibercrimen, el crimen organizado, el ciberterrorismo, el espionaje industrial. Invierten, tienen tecnologías, tienen grandes tecnólogos y son capaces de llevarse la información y de dejarnos sin negocio. Y nosotros entonces lo que decimos, claro, en esta guerra, en esta batalla, hay que estar en la misma carretera, en ese ciberespacio en el que se da de todo, se da de todo, se da el ciberacoso, se da el ciberterrorismo, se da el cibercrimen, lo que tengo que ser capaz de decir, cómo me manejo, ¿no? Y como somos impulsivos y tenemos además la creatividad de dar paso adelante, empezamos a generar y gestionar modelos que cuando llegan los incidentes nos llevan a este caos. Es decir, no sabemos gestionar correctamente cualquier tipo de incidente. A mí me recuerda a los que tenemos una cierta edad, pues a los famosos dibujos animados de la carrera de los autos locos. Unos por el aire, otros por tierra, otros por otro lado y a ver quién llega primero, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos que dar un paso adelante. Realmente estamos invirtiendo mucho más en seguridad que nunca y estamos más inseguros que nunca. O sea, que ese es un parámetro que tenemos que tener claro y al que le tenemos que dar la vuelta, ¿no? ¿Qué falta? Bueno, las cifras que decía Urco, pues 1 millón de profesionales en seguridad. Esta es la última cifra que dieron en la RSA Conference hace un mes. ¿Será 1 millón? ¿Serán 2 millones? Es decir, los norteamericanos no cubrieron 250.000 de puestos de trabajo de ciberseguridad en el 2015. Israel, y Benjamín es un compañero mío ahora, está saturado desde el punto de vista de lo que es el talento. No tiene capacidad de generar más talento y todo el talento que tiene está inflacionado. Lo cual supone para esta región, este entorno, una gran oportunidad de decir, apostemos directamente por una industria que no solo es local, que no solo trabaja para los de casa, sino que tiene la capacidad en un espacio global de dar servicio hacia afuera. Tenemos problemas para contratar gente. La rotación del sector es superior al 35%. Nos estamos robando las personas. Alex Arriola ha dicho que viene una empresa X multinacional grande que va a crear N puestos de trabajo. No va a crear N puestos de trabajo, va a rotar en el puesto de trabajo. Entonces, tenemos que crear nosotros lo que es el concepto de futuro, ¿eh? Creo que la clave de lo que tenemos que hacer es dar un paso adelante. Dos pilares, no sé quién ha hecho la pregunta a la mañana, o sea, ¿cuál es el elemento clave de la innovación si queremos reducir este tipo de brecha? Uno, automatización, robotización, es decir, tenemos que orquestar directamente sistemas que nos permitan prevenir. Y dos, pues una idea que nos venía rondando hace ya muchísimo tiempo y que entendemos nosotros que debe ser la clave del futuro, que sí, es entrenar. Es decir, nosotros formamos, hemos colaborado con FPE, hemos colaborado históricamente con todos los másteres que se han creado pues, en el entorno nacional. Hemos formado cientos y cientos de personas, pero eso hay que entrenar. Este es un tema de que si te chutan el balón, hay que saber dónde va a chutar y cómo la tienes que parar. Es más, tienes que atacar más que defender. No se puede atacar porque es ilegal, pero tienes que saber jugar
de una forma diferente, tienes que pensar de una forma diferente. Bueno, vamos a ver el vídeo, que es muy ilustrativo y yo creo que nos ayudará a ver un poco la idea, ¿no? Ponemos el vídeo. Faced with the sophistication of today's cyber wars, the need for highly trained cyber forces to secure national, military, and civilian networks against cyber attacks is critical. Cyberbit's cyber training system enables trainees to confront real-world cyber attacks, providing them the skills, the knowledge, and the experience to face such events in their operational environments. Advanced training management system enables full control of the training session, allowing trainee team allocation based on their skills and knowledge, selection of desirable training network, enterprise, military, or SCADA, selection of scenarios which target the specific goals of the training session, and fully brief the trainees on their upcoming mission. During the training session, Cyberbit's cyber trainer monitors and logs all trainees' activities, network components, and devices. The trainees are evaluated in real time according to the session mission and training goals. Cyber attacks are injected into the network by a unique attack machine that fully emulates diverse real-world attacks. The cyber trainers integrated with market-leading tools that provide the trainees with the ability to detect, respond, and prevent hostile cyber attack. In the final step, with skills elevation as a focus, the trainer debriefs the team, reviewing and evaluates their activities in order to ensure improvement is achieved. Cyberbit Cyber Training System, training tomorrow's cyber forces. Bueno, hau da, enpresa bat lan egiten duna Cyber Range metodoak erabiliz, ez? Cyber Range metodoa azkenean, oso erreixa da esplikatzeko, ez? Baina da entrenamendu modu bat, ez? Formazioa baino gehiago da entrenatzea, ariketak egitea, eta hortarako entrenatzaileak daude. Hortako dago talde bat txuria deitzen zaiona, white team, dala entrenatzaile talde bat. Entrenatzaileak ez du entrenatu egiten, baizik eta eszenarioak prestatzen ditu, egoera desberdinetakoak, eta gero jolastu dezaten. Eta jolastoki guztia grabatu egiten da. Horri guzti egun softwarea ikusi eguna leheno benetakoak da. Software bada, play eman eta ariketa guztia ikusten da, ez? Horrek entrenatzeko kriston indarra ematen du. Eta hori egiten da beste bitaldekin. Bat dala red team, dala gorria, da erasoak egiten dituena, eta blue team dala defentsa egiten duena. Eta erasoak automatizatu daitezke baitare. Beraz, bakarrik nahi bali badegu abestu, egin dezakegu blue team taldearekin. Edo nahaztu ditzazkegu biak. Eta talde batekin, non atakea edo erasoak egiten dituztenak eta defendatzen nahi dienak, batera lan egiten duten, ba, eszenario tipiko baten, eraso handi baten, tipiko baten, ez? Eta ber nola egiten duten lan. Era asko daude, ez? Baina azkenean metodologia funtsa dago erdian dagoen lekuan, da simulatzaileak. Garai baten, guk garai baten hasi ginen simuladoreak pentsatzen nola egin litezken segurtasun munduan. Baina oso zaila da, ez? Sare bat nola simulatu. Enpresa industrial baten sare bat. Baina gaur egun softwareak asko laguntzen du, ez? Virtualizazioak, prozesoren azkartasunak, softwareen desarroiatuta dauden libreria askok, ba, hori egiteko aukera ematen dute. Eta horren atzetik gabiltza, ez? Hau, ez izatea proiektu bat I+D+I-koa, baizik eta proiektu enpresarial bat, zerren egin daiteke, ez? Ideia hori da, ideia hasi ginen atxertan iazpaldi, horti dator. Ideia dago, nola egin zerbait azkarrago joateko lan mundura, nola jun azkarrago prestatua egotea datozen erasuetara, ez? Ez betiko formazio tipikoak egin ez bakarrik, baiz eta kasu honetan, metodo erabiliz entrenatzen eta zerbitzu berizio batzuk ematen simulazioarekin. Horatik izaten dugu ekosistema digitalean zer da importantea, azkartasuna. Gaur egun, eskatzen zaiguna zibersegurtasun enpresei azkartasuna da. Gertakari badagonean, intzidentzi badagonean, deitu eta, mesedez, lehen bai lehen hau, lortu dezagun gelditzea. Hori da eskatzen dena.
Eta teknologia asko hortara datoz. Laguntzea nolago azkarrago lortu inzientzia gertakaria gelditzen. Zergatik, zer babestea ona da, baina bakiegu noiz baiten zerbait gertatuko zaigula. Ez? Horti dator. Hortzer egiten da, bueno, egin dezagun biki bat digitala. Sortu dezagun simuladorekin biki digitala, non hor egiten ditugun proba guztiak eta azkarrago garen probak egiten, kontzeptuak egiten, ariketak egiten, entrenatzen, teknologiak probatzen, edo zer gauza, ez? Ez da berria, ideia. Bakizu pilotuekin, ez? Egazkinak erabateu pilotuak erabiltzen dituzte, aspalditik gainera, eta funtzionatzen du. Ze diferentzia dago? Beraiek hasiera-hasieratik pilotuetan konfiantza hartzen. Ez? Egazkin bat piloto gabe, ez dagoten kapitaina atzen zaten, zu, pilotoa zarela, hola ezin, ezkerrera, binga, eskubira. Pilotoak badaki zer egin behar duen, zergatik an? Hasiera-hasieratik an simuladorekin da entrenamenduakin ordu pila bat pasa ditulako. Eta konfiantza dakagu pilotuak ondo eramaten duela egazkina. Zuen enpresetan, zuek pertsona dazkazue, segurtasunean edo informatikan, konfiantza guztiak azue berangan, gertakari handi bat dagoenean. Esaten duzu, binga, jarraitu, eraman zuk aurrera gertakari hau konpontzeko. Hala da, normalean ez. Ez dago konfiantza guztia. Duda ditugu, benetan aldu, badaka esperientzia hau, noiz baiten gertatu zaio, lehenengo aldia da, badaki egiten, hori gertatzen da, ez? Horatik esaten dugu, importantea dela pentsatzea pilotuak bezala, ez? Negozio aurrera eramateko, konfiantza jarri piloto hoietan. Ez da horretarako entrenatu egin behar dira, ordu asko sartu behar dira. Zer gertatzen da ordu horiek sartzeko? Ba, errealitatean ezin ditugula egin denak, ez? Hauek dira zenbaki batzuk. Adibidez, ezkerretan ikusten ditugu, non dauden, zulo handienak. Zulo handienak adibidez, pertsonetan. Zer gertatzen da? Eguneko 30ak ez dula euki esperientzia, ez? Eguneko 30ak baino gutxiagok euki dula esperientzia ransomarekin, ez? Hortik gora oso gutxik. Benetan, bere eskuartean euki, ransom infekzio bat, bere enpresetako ornagaiutan edo bere ornagaiutan, ez? Egunetik, 30etik bera. Eta gertakari handi baten, izientzi beste handi baten adibidez, izan daitekena zerbitzariak gelditzea edo enpresa gelditzea, gertatzen direla baita ere, ez? Eraso handi bat dagoenean, enpresa gelditu egiten da. Eta, bueno, guanakarai egin ikusi genuen, nahi eta gelditu ere, ez? Bilduragatik. Zenbatek izan dute olako esperientzia, bezain beste. Ba, entzun genitun, ze izendak telefonika, ez dakiz zer, beste bat, baina eguneko zenbat, ez dira beste enpresa asko daude, ez? Eta eguneko zenbatek daka esperientzia filtrazioetan. Datu filtrazioetan. Lehen ikusitugun zenbaki asko Xabarrek eman ditunak, datu filtrazioak dira. Oso handiak asko gainera. Zenbatek eduki dugu esperientzia gure enpresan filtratu egin zaizkula eta nola konpontzen egon den filtrazio hori, oso gutxik. Vale? Baina gertatzen diren gauza dira, hori da, kontua, ez? Eta alderantziz, ze gertatzen da enpresetan? Ba, eguneko 30ak, ez? Eguneko 30etik bera bakarrikan egiten dituztela probak, haien beraien sistemak edo prozedurak inzidentzia gertatzen denean, gertakari handia gertatzen denean nola funtzionatzen duten. Ariketak fisikoak, ez? Benetako ariketak. Oso gutxik egiten dute. Ia inorez, ez? Nork probatzen du bere sistema ondo dagoen guztiz, goiti bera, ez? Bai, auditoriak egiten dira, baina hain esaten ariketa benetakoak, ez? Malwareak bidali, infektatu, eta da nire talde desberdinak, bai marketingekoak, bai formazioekoak, bai pertsonalekoak, bai informatikakoa noski, eta ziurtasunak nola egiten duten lan hori ondo konpontzeko. Ez? Hor tardatzen da. Eta beste asko dago baita ere, nola egiten den proba, nahi degunean gure analistak eta prestatuak egotea inzidentzia hauei aurre egiteko. Nork probatzen du hori, ez? Nork saiatzen da ikusten aber nire kontratatu ditan pertsonak prest dauden hau egiteko. Kurrikuluma egiten dugu, badakite, enpresa honetan egonda, eta listo. Enpresa egotek ez du nahi izan, proba hori pasaduenik, ez? Bueno, hau, modelo hau instalatuta dago beste leku batzuetan baita. Lehen ikusi dugun marka Cyberbit, gure ideia da beraiekin lan egitea, bai, bere proveedore bada, eta beraiekin asoziatzea hau egiteko simuladorekin. Eta beraiek badakate ja esperientzia bai Suizan, Alemanian, Estatu Batuetan, eta bueno, gehien bat dakate beraiek unibertsitatekin eta lotura, teknologia hauekin edo gobernuekin, eta guk gehiago nahi dugu pribatizatu, ez? Pribatu, mundu pribatura gehiago bultzatu. Hori da ideia. Zer gaitasun ditu honek? Ba, lehenengo, adibidez, SOC bat duplikatzeko gaitasuna dauka. SOC zentru bat, ez? Zentru operazioz de seguridad, ba, duplikatu dezakegu, eta simuladore baten jarri, ea SOC batek nola funtzionatzen duen, zure zarea babesten. Ba, edo, egin ditazkegu, egoera oso hiperrealistak montatu. Simuladorekin, egoerak eta montatu dena, probak egiteko bertan. Ba, eta zer balore ematen di horien negozioai? Bai, bukatzen da, laster. Zer balore ematen dio hori negozioai? Ba, ematen dio bere ekipua preste egoteko hau egiteko, eta bestalde, teknologiak probatzeko baita ere datozen erasoetara.
Nik teknologia ditut, kontrola ditut, nola abesten ez kontrol horiek ondo dauen, eginda. Ba, simulatu eta jarri atakeak martxan ea segertatzen den. Eta beste gauza bat asko esaten dugu baita ere, zer zulo dago gure jendearekin. Kontratatzen dugun jendearekin asko hitz egin da hemen horri buruz, ez? Ba, nola kendu dezakegu zulo hori? Gap hori nola jetxi dezakegu? Ba, horrela. Egin dezagun entrenamendu berezi hauek, azkar, hartzeko dominio horiek eta probetan prestatuta egoteko. Bigarrengoz, teknologiak. Ez ditugun behar teknologiak, ba, ez ditugu erabili behar. Nola bakin nik hori ez baititen una proba konzeptu esatzen bezala ez, ekarri, probatu, instalatu, demora askotaratzen dugu. Eta askotan irosten ditugu teknologiak ez ditugunak behar. Probatu ditzagun simulazioan, eta horrekin, ja probatuta dakau. Eta hirugarrengoa eta azkenengoa, entrenamenduak egitea plataforma batekin. Ez desberdinekin, ez? Adibidez, nire plantarako egingo dut txale batekin. Eta nire IT sistemetako beste tipo batekin. Eta teknologia hau probatzeko. Eta beste hau proveedore honekin. Bueno, sistema simuladore bakar batekin, proba danak egin ditzazkegu, ez? Zerbitzuak, eta ja, bukatzen dugu. Bukatzeko, hori da. Bueno, yo creo que ha quedado claro. A ver, esto es un concepto que va más allá de lo que es la formación. Gente que se está formando en diferentes ámbitos o gente que trabaja en empresa y que tiene que probar elementos críticos. Este es pues un centro que está ideado tanto para la parte IT como para la parte OT, es decir, simulación directa de infraestructuras industriales. El objetivo fundamental es dar un conjunto de servicios donde poder preparar a la gente de cara a futuro. Los SOCs de gobierno, los SOCs de entorno que puedan trabajar conjuntamente aquí, que sepan colaborar, que sepan competir y que tengan competencias hacia futuro, generar el nuevo talento, todo ese mundo que se va formando en FP y en la universidad, que puedan pasar también por este entorno competitivo y que podamos evaluar quién es quién en este ámbito, pues a la hora de trabajar, definir por los diferentes skills que tiene, certificar a la gente, es decir, la seguridad industrial va a ser pues un activo de las compañías, tenemos que asegurar de verdad que todas las nuevas redes que estamos montando están en condiciones, etcétera, pero no se basa solo pues, en entrenar, se basa en asesorar, se basa en ayudar a las empresas a poder simular su infraestructura y a chequear su nivel de resiliencia en caso de que llegue otro tipo de ataque. Se basa en colaborar directamente con nuestro partner y con otros centros a la hora de generar los nuevos simuladores. Se basa en incluir los nuevos riesgos que surgen. Esto no es un elemento estático, es un elemento dinámico, ¿no? ¿Y con quién queremos trabajar? Pues lógicamente con nuestro centro de ciberseguridad industrial, creo que es un elemento clave a la hora de poder llevar lo que son por las capacidades al ámbito de las empresas, con los gobiernos. Es decir, este es un tema de cubrir el ciberespacio con capacidades que en este momento no tenemos. Sabéis, por ejemplo, que a nivel nacional la gente de defensa o gente que se mueve en el ámbito de defensa está hablando del concepto de ciberreservista. Bueno, yo creo que eso está fuera de lo que tiene que ser el ámbito. Creo que la parte pública y privada tiene que saber colaborar. Las empresas privadas invertimos mucho pues, en formar a la gente y creo que es ético y lógico saber colaborar entre ambos entornos. Nuestro objetivo es cubrir un espectro de generación del talento, que esas dificultades que hemos encontrado muchas veces en los conceptos de las prácticas y las becas en el entorno de seguridad se puedan hacer aquí. Es decir, queremos que se simule aquí porque muchas veces las pymes no tenéis el conocimiento de la seguridad. ¿Quién puede asesorar a alguien que va a hacer prácticas en este entorno si además existe un riesgo desde el punto de vista de los protocolos? Queremos ser un actor dentro del ecosistema de ciberseguridad, no solo en el entorno de Gipuzkoa Euskadi, sino hacia afuera, ¿eh? Y estamos trabajando sobre todo con los grandes fabricantes, esos que hemos dicho que están dominando el mundo, con el objetivo fundamental de que ellos entiendan que aquí existe un centro que debe ser motor de muchas actividades. Queremos trabajar, y estamos hablando ya, y estamos presentando proyectos con nuestros centros de innovación. Entendemos que este es un tipo de simulador, pero hay que generar los nuevos simuladores. Estamos haciendo robots, tenemos que simular la seguridad en entorno robot. Es decir, esto es un ciclo continuo en el cual CyberTICS lo que quiere ser es uno de los pilares de lo que tiene que ser pues, el éxito de la iniciativa pública. Eskerrik asko. Bueno, Esker.